Esto básicamente es un proyecto, un intercambio cultural entre profesionales de las artes escénicas de España, Colombia, República Dominicana e artistas invitados. Esta fue una experiencia sumamente enriquecedora donde aprendimos otras técnicas de hacer arte. Aprendimos tela aérea, dance contact, ejercicios de clown. El hacer teatral nuestra empresa. Un proyecto de formación, de gestión y de producción teatral. El amor al arte y poder fusionarlo con el hacer teatral, amor y empresa. Unir esas dos cosas, el sentimiento con la capacidad de expandirse y hacer, fue muy chulo. Mi nombre es María Ligia Grullón. Soy actriz y directora escénica. Dirijo la 37 por las tablas. La 37 por las tablas es un proyecto cultural independiente dedicado a las artes. Conocido, el Fondo Iberoamericano, que busca auspiciar, ayudar, apoyar a iniciativas como las que vamos a presentar. Este fondo es Iberoescena. Un proyecto que en la logística se basa en tres etapas para poder desarrollarlo. Una primera, que es formación, preparación y montaje, diciendo y haciendo. Más de 200 horas durante todo este proceso, involucrando tanto el Teatro Estudio de la 37 por las Tablas como la Escuela Experimental de Teatro Integral, artistas invitados y muchos otros que se sumaron a esta experiencia. Básicamente se fundamentó en formar al intérprete y o actor con técnicas adicionales, herramientas de formulación de nuevas propuestas teatrales y, claro, está la formación de un teatro de calle, la dramaturgia y dirección escénica. Soy Rosemary Pascual y participé en este proyecto, el hacer teatral, en el cual tuve la oportunidad de ser becada y pues de disfrutar y pues poner en práctica mucho de lo aprendido hoy día. Dentro del seminario aprendimos esos diversos recursos que necesitamos para lograr hacer de nuestro teatro, de nuestra arte, una empresa. Lograr hacer que nuestro producto, que somos nosotros, recursos humanos, podamos aprender a canalizar los medios que tenemos. Que tenemos un espacio, cómo utilizarlo para nuestro propio bien y así generar ingresos, de modo que podamos hacer lo que nos gusta sin descuidar nuestras necesidades básicas. Entonces es como una balanza, es como lograr ese equilibrio entre lo que quiero hacer y poder lograr aquello que necesito.
seminario o taller constó de 3 días, se desarrolló en 3 días, del 17 de febrero al 19, basándose en ponencias, entre los cuales se encontraron Giovanni Largo León de Colombia, Carolina Rueda y Diana Tá también de Colombia, Rosa Aguilera y Cristina Martínez de España, María Ligia Grullón de República Dominicana, Elvia Ojeda de Cuba. Discutimos, pusimos en práctica herramientas para la formulación de proyectos teatrales, la gestión, la autogestión a través de mesas de trabajo y luego socializamos las conclusiones de las mismas. Así concluimos esta segunda etapa del seminario taller. Que fue realmente rico porque las personas se nos acercaban, nos decían, nos preguntaban que de qué se trataba todo eso. El espectáculo de calle fue algo muy nuevo para nosotros. No teníamos la noción de qué era salir a la calle y contactarnos con las personas. Qué era que cuando pasaba un carro por delante de nosotros, implementarlo en lo que estábamos haciendo. Qué era escuchar el sonido de las aves y hacerlo arte. Aquí no solo dice lo que es teatro de calle, y el nosotros querer experimentar eso nuevo, eso innovador, que pudimos llegarnos a la gente, toparlos, pararnos en la calle, disfrutar de esos momentos. Fue como que súper, fue muy, muy, muy rico. El privilegio de un actor es tener el contacto con el público, y en el teatro de calle se realiza de una forma constante. Es una acción y una respuesta. Es un preguntar y un responder. Es una dinámica continua del trabajo del intérprete que abre sus sentidos, que se expande y que convierte el espacio, que convierte la calle en su escenario, en su medio de trabajo, en sus ojos, en sus oídos, en todos sus sentidos. La gente no solo es el público, también se convierte en parte de la obra. Y desde acá partimos al hecho teatral, al hecho de la interpretación, pero también de sensibilizar y de llevar un mensaje muy claro ante la sociedad dominicana. También en la calle pudimos hacer tela aérea, era impresionante cuando la gente pasaba y nosotros encaramados en una tela, haciendo arte, bailando. Se nos unían las personas porque pensaban que era una campaña, pensaban que era cualquier otra cosa. Y artes por todas partes. Entonces, dado esto, la gente se abría, se comunicaba y comenzaba un juego, una comunicación, una dinámica diferente con el público. Y era sumamente emocionante y gratificante para uno como intérprete decir, wow, qué maravilla, puedo conectarme con la gente, que la gente me responda, que me abracen, que me toquen, que digan mi texto, que me apoyen en mi acción. Qué maravilloso es esto. O sea, por eso hago teatro, por eso estoy aquí, este es mi espacio, es mi momento. Voy a gozármelo y voy a decir, hay que creer en esto. Conectarnos con un proyecto que se llama El Amor al Arte. Un colectivo de artistas plásticos, de performance, de fotografías, de cine, de video, de documentales, se unen a nosotros y nosotros a ellos. Y la calle con nosotros.
de aquella empresa no fue una situación de economía, sino una misión: sacar el teatro a las calles. Lo más interesante de este proyecto y de la 37 por las tablas es que involucra una nueva generación, una nueva generación de jóvenes que se abre al paso de las artes escénicas, que tiene una visión nueva, un concepto que busca innovar ante la sociedad dominicana. Y eso es lo que queremos hacer, romper esquemas y decir sí se puede. Pero tenemos que proponer, tenemos que dar, tenemos que materializar esos proyectos.